Noticia en apariencia inesperada, la aprobación por parte de la Junta Central Electoral del partido de Ramfis Trujillo. Lo primero, antes de entrar en materia con esta reflexión, con este análisis, señores, hay que ser honestos. No podemos cargar a Ramfis Trujillo con las acciones que en su momento cometió el dictador Rafael Leonidas Trujillo. Es un asunto que tiene que correr de manera individual. Lo segundo es que escucho a personas hablando del temor de la vuelta a una dictadura y de un duro golpe a la democracia con este asunto. Tenemos que ser coherentes, porque hay que decir la verdad. Hasta ahora, a Ramfis Trujillo se le ha visto en la política local, y cuando digo se le ha visto, me refiero a un Danilo Medina, a un Hipólito, a un Leonel, a un Luis Abinader, a un... ponga ahí a Abel Martínez, en fin, ponga a todos los políticos que usted conoce. Nadie ha visto hasta ahora en Ramfis Trujillo a una amenaza seria. Y es ahí donde yo, a título personal, digo, hay que tener cuidado con eso. Porque las grandes sorpresas en el juego de poder, las grandes sorpresas en la política, se han dado porque precisamente aquellos que tienen el poder en su mano nunca ven venir ese fenómeno. Y en el caso de Ramfis Trujillo, bien pudiéramos estar una vez más ante este tipo de situaciones. La del contexto en el cual solo nos damos cuenta del palo cuando sentimos el golpe. Simple. Entonces, ahora bien, con toda seguridad, y aquí voy con algo que de repente no sea del agrado del mismo Ramfis, que me han dicho que sigue estos contenidos. Con toda seguridad, lo que pasó aquí es una jugada de operación de falsa bandera, pero en el ámbito de la política, más no en el militar. Y atención, apunten ahí, producción. Oigan esto, apunten. Miren, lo que se hizo con Ramfis, la aprobación de su partido, es una jugada a propósito para fragmentar la intención de voto. Tal vez Ramfis Trujillo no llegue a ser presidente en el 2024. Me parece que es lo más probable que no pase. Pero con toda seguridad es la figura dentro de los partidos emergentes, entre comillas, minoritarios, que por default, por inercia, por gravedad, por el simple hecho de tener el apellido Trujillo, va a captar la atención al vuelo. Ni Guillermo Moreno, ni José Horacio, o cualquier otra figura opositora que le llegue a la cabeza, que forme parte de ese elenco de emergentes, va a convertirse en el blanco de atención de la gente. Eso, o sea, ese derecho, esa ventaja, como usted lo quiera poner, la tiene única y exclusivamente Ramfis Trujillo. Y sin embargo, alguien, no sé si Abinader, yo no sé si Leonel, no sé quién, a alguien le interesaba tener ese partido aprobado. ¿Por qué? Porque fragmenta el voto hacia arriba, señores. Ramfis no va a ser presidente en 24. Eso es lo que pienso yo. Puedo estar equivocado. A Ramfis que me demuestre lo contrario, perfecto, pero hay algo que él sí va a lograr sin ton ni son, como que 2 más 2 es 4. Va a fragmentar el voto. Y aquí, ya sea Leonel o Abinader, uno de ellos dos va en esa dirección, quiere eso. Y yo digo Leonel o Abinader porque solo hay dos figuras que tienen la facultad, el poder, la influencia en la Junta Central Electoral para hacer que eso pase. Y son o Abinader o el presidente Leonel Fernández. Actualmente el PLD no tiene influencia en la Junta Central Electoral. No en la Junta de Román Jaques, no la tiene. Entonces, Leonel o Abinader, dígame usted cuál, a cuál de ellos dos le conviene que se haya legalizado el partido de Ramfis Trujillo.
Y por ahí van los tiros, señores. Naturalmente, no existe plan perfecto y jugar con esto es algo que simplemente puede en cualquier momento salírsele de control o a Abinader o a Leonel. Ramfis ha dicho ya que él no va a pactar con quienes han metido en serios problemas al país. Hay otros líderes pequeños o emergentes que han dicho algo similar, como por ejemplo es el caso del pastor Carlos Peña y su generación de servidores, que recientemente captó la atención de todos porque hizo una aseveración inesperada. Él planteó que su partido había ya desplazado a Abel Martínez de la tercera posición como fuerza política de importancia en el país. Entonces, ahora la Junta viene con esto. Hay quienes han dicho que Ramfis es un apologista del régimen. Yo no recuerdo haber escuchado sus declaraciones en esa línea. Sí recuerdo que en una ocasión Álvaro Arbelo lo abordó directamente en la Z101 y él dio unas declaraciones en dirección a que, en efecto, él no podía pagar por los excesos, por los errores de su abuelo, lo cual es totalmente cierto. Y a quienes temen que el hecho de que Ramfis Trujillo llegue al poder comprometa la democracia, yo les tengo una explicación para que disipen ese temor y comprendan que, caramba, una vuelta a una dictadura no es posible por una razón que voy a explicar en un corte más adelante. Por ahora, la Junta da este palo a todo el mundo, pero con toda seguridad hay dos que lo estaban esperando. Abinader o Leonel, uno de ellos dos, o quizás los dos, querían la aprobación del partido de Ramfis Trujillo. Hay algo por ahí. No es que Ramfis va a aliarse con ellos, no. Es que ellos pretenden que la fragmentación que va a producir el partido de Ramfis les beneficie políticamente de cara al año 2024. Cuando se habla de una dictadura en República Dominicana, no es hacia arriba que tenemos que mirar. Es a la propia población dominicana. Es hacia el tipo de crítica que hacemos como sociedad. Por ejemplo, cada vez que yo escucho a gente hablar de que en el pasado estábamos mejor, con Trujillo estábamos mejor, bueno, ese es el tipo de crítica que tenemos que procurar combatir o extirpar. En efecto, en sentido general, tanto en República Dominicana como en cualquier otra parte del mundo, amén de que mañana se dé un cambio drástico e inesperado, la verdad es que la civilización humana ha ido mejorando en todo sentido, salvo quizás el aspecto estético, el artístico, donde usted quiera decir, y es válido, que el dembow es una degeneración, así yo lo creo. Bueno, lo que ocurre es que en todos los ámbitos, en la ciencia, en el artístico, el progreso no es lineal. Las mejoras no aparecen de manera continua o progresiva por el simple hecho de que algo que sea más reciente por default será mejor que aquello que pretende sustituir. No. Y esas ideas que nos parecen tan novedosas se han planteado otras tantas veces en el pasado. Entonces, cuando usted escucha todo tiempo pasado es mejor, con Leonel, con Hipólito, con Leonel en el 96, con Balaguer, con Trujillo, estamos mejor, es una persona con toda seguridad pesimista, es una persona incluso hasta malagradecida, no con el político, no, malagradecida consigo mismo, porque esa persona ha trabajado para estar mejor y no ha reconocido en sí mismo el fruto de ese trabajo. Otro elemento que tenemos que ponerle, como se dice, una bandera roja en detrimento de la democracia. Bueno, cuando usted se fija precisamente en todas las cosas que hacen los políticos corruptos y se dice, esto solo lo arregla un Trujillo, esto solo lo arregla un dictador. Adivine qué, la democracia no es perfecta. Y si usted puede percibir al vuelo que un político es corrupto, que un político se está pasando de la raya,
es precisamente gracias a que vivimos en democracia, porque hay un protocolo de transparencia gubernamental, porque hay una libertad de expresión que le permite conocer y saber a usted que el político X está robando dinero del erario. En tiempos de gobiernos como el de Trujillo, como el de Balaguer, no teníamos esas cosas. Y solamente el dictador, solamente Balaguer, se enteraba de eso y hacía pagar al funcionario en cuestión. Pero cuando lo hacía pagar, sobre todo Trujillo, no lo hacía buscando resarcir en nombre del pueblo, no. Lo hacía buscando resarcir para sí, porque ese funcionario, ese elemento, había traicionado su confianza y le había robado a él algo que entendía le pertenecía. Porque tenemos que recordar que Trujillo defendía el Estado dominicano no por un asunto de soberanía, no por un asunto de patriotismo, sino por un asunto de paternalismo, por un asunto de verlo como algo que pertenece a su patrimonio personal, señores. Son muchas las cosas que atentan contra la estabilidad de un tipo de gobierno o de modalidad política democrática en República Dominicana, pero repito, no es arriba que tenemos que buscar, es en la sociedad, es en nosotros, en lo que creemos, porque créanme, aquel que tenga esas intenciones no hará más que explotar eso que tanto se dice en las calles, para mal, en detrimento de la democracia. Señores, hay unos cuantos casos a nivel social que honestamente nos han tocado en términos humanos. Me topé con un caso que colgó la colega Diurka Pérez en sus redes sociales, de una señora que estaba abandonada y tenía un asunto ahí, estaba comiendo o se mantenía solamente de comer mangos. Al momento que se hizo la filmación, la señora estaba totalmente expuesta, estaba lloviendo, estaba llorando. Un caso humanamente desolador. Entonces se me ocurrió que, ya que nosotros, gracias a Dios y al apoyo de ustedes, hemos podido seguir este proyecto adelante, vamos a usar los fondos que nos lleguen de Patreon para ese tipo de asistencia social. De repente no es tan indispensable que para sostener Impolíticamente Correcto, el otro canal, La Quinta Pata, Donde Se Cae el Show, De la Mente a la Lengua, que Noti RD, que adquirimos ese proyecto recientemente. Ya, gracias a Dios, Patreon no es indispensable. Pero esos recursos los podemos usar en lo adelante para hacer ese tipo de asistencia. Hicimos la indagatoria del lugar en torno al caso de la señora y nos informaron que el Consejo Nacional de Envejecientes ya la había asistido a raíz de la denuncia que hizo Diurka Pérez. Esperamos que así sea. De todas formas, si ustedes tienen información puntual de ese caso, pues nos la hacen llegar. Ahora bien, lo que se me está ocurriendo a mí es eso. Los fondos que nosotros recibimos de Patreon vamos a usarlo específicamente para eso. Ya sea casos de personas que necesiten fondos para culminar una operación, ya sea caso puntual de una persona que necesita un medicamento X, o ya sea casos en los cuales una persona en un barrio con 5,000 pesos, 6,000, 7,000, puede garantizarse un techo en un barrio. Porque de repente nosotros, caramba, que estamos habituados a... Pero la verdad es que en un barrio, una persona que se siente bien en ese entorno, aunque usted no lo crea, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8,000 pesos, se garantiza su vivienda. Entonces, vamos a canalizar esos fondos y en lo adelante, todo lo que se reciba, porque hay gente que constantemente hace donaciones, vamos a usarlo específicamente para eso.
les diré algo, yo sé que no vamos a desterrar la injusticia y la inequidad del mundo, no lo vamos a lograr, pero sí podemos lograr solucionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y si un colega emula esto, ok, se suma. Si otro colega lo emula, ya son 3. Y ahí vamos entonces propiciando un cambio en la vida de personas que en verdad lo necesitan. Así que ya ustedes saben, se me ocurrió eso porque dije, ¿cómo puedo ayudar en esto? ¿Cómo puedo, digamos, ser parte de una solución? Ese es el giro que le hemos dado a nuestro Patreon, así que ya usted sabe, puede hacer sus aportes desde $1 y vamos a comenzar a tratar de resolver situaciones para personas que en verdad lo necesitan. We'll be right back.